¿Que ya lo habían mandado todos? ¿Eh? Es que no tenía el orden. Enlace Zapotlán. ¿Allá? Y Diario El Volcán presentan Hablemos de Frente en 4 Televisión. Muy buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos una semana más, un programa más a este espacio de Hablemos de Frente. Tres medios de comunicación es quien lo conforman, tanto en la parte digital de Enlace Zapotlán, en el periódico impreso de Diario El Volcán y a través de la televisión local de 4 Televisión. Mi nombre es Daniel García y espero que nos puedan acompañar en los próximos minutos, en donde, bueno, pues tenemos temas bastante interesantes, temas de, pues, alguno de ellos de carácter incluso urgente para la ciudadanía. Y bueno, pues también vamos a aclarar ciertas cuestiones que se han estado dando en los últimos días y que, bueno, pues que por más que diga un cierto sector que no está sucediendo nada o que todo está de la mejor manera, pues bueno, pues el día de hoy vamos a sacar a redoblar la luz este tipo de cuestiones. Saludo con muchísimo gusto a mi amigo y mi compañero Milton Iván Peralta, quien es director de Diario El Volcán. Milton, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Daniel, y buenas noches a todo el auditorio. Gracias por vernos un viernes más aquí por su canal 4 y también por redes sociales, ¿no? Aquí estamos para platicar en torno a lo acontecido durante la semana, ¿no? Lo más importante, lo más interesante y sobre todo para desmenuzar un poquito lo acontecido, ¿no? Y sobre todo divertirnos un rato, sí, pasar un buen todo, rato, ¿no? Un buen viernes. Sobre todo la divertida, ¿cómo se llama? La divertida cuestión que tuviste durante la tarde, ¿no? Donde ya los traes. Ya ven con coraje. Pero bueno, sí, a mí siempre me da gusto verlos, ¿no? Qué bueno saludarlos. Que se juntó el barrio, pero qué bueno que corriste luego. No corrí, tenía prisa. Bueno. Tenía otras cosas que hacer. Menos mal. Me acordé que había dejado en la estufa los frijoles. Ah, qué bueno. Que tenía que irme de rápido. Qué bueno. Sí. Está bien, Milton. Bueno, pues ahora sí vamos a darle inicio con todo. Fíjense que, bueno, traemos muchísimos temas, pero en la próxima hora los vamos a ir desmenuzando poquito a poquito, puesto que traemos por ahí creo que dos bloques donde vamos a presentar dos temas. Pues son cortitos, son simplemente, pues ahora sí que para comentar, ¿no? Un poquito ya de lo retomado durante estos últimos días. Pues fíjense que la Secretaría de Salud Jalisco dio pues un comunicado acerca del tema ahora de las enfermedades que están surgiendo en diferentes países, en diferentes continentes. Y bueno, pues en el caso de Jalisco y en el caso de Zapotlán se ha dado ya el primer caso sospechoso de hepatitis aguda grave. Que bueno, esta enfermedad ataca principalmente a niños de 6 años hacia atrás. De hecho, bueno, pues el primer caso que se tiene es precisamente de una menor de edad de año y medio y que, bueno, pues está hospitalizada en un hospital público. Y bueno, pues son de las cuestiones de las que se han estado dando. De ahí en más, pues bueno, no se ha emitido algún otro comunicado, simplemente ha estado algunas actualizaciones de información sobre el estado de salud, porque recordaremos que también hubo otro caso que se dio, si no me equivoco, es de un niño, ¿verdad, Milton? Sí, una niña de un año y 4 meses. Que es de Zapotlán. Que es de Zapotlán. Y es un niño, pero que radica. Niña. ¿Es una niña también? Los dos son niñas y una es de Nayarit, pero la están atendiendo, En Jalisco. Y la otra, pues, es oriunda de esta ciudad, ¿no? Sí. La cual, pues, está en Guadalajara, internada. Al parecer está estable, supuestamente. Pero sobre todo están investigando a qué se debe, ¿no? Porque como lo dice el nombre, es hepatitis aguda de origen desconocido. No saben exactamente a qué se debe esa enfermedad que se dio. Las primeras detecciones se dieron en Reino Unido a principios de este mes de mayo. Pero para allá van los casos pues bastante importantes a nivel mundial, ¿no? Porque van alrededor de 600 casos de esta variable encontrados en el mundo, pero de los cuales 10% han requerido un trasplante de hígado, ¿no? O sea, el 2% de los casos, cosa que es lo que preocupante, ¿no?
y más porque todavía no saben cómo cuidar a los niños, ¿no? Dan algunas recomendaciones, que es a las que hay que poner la atención, mucho ojo, y se los vamos a leer. Lo que nos dice la Secretaría de Salud es que si el niño tiene dolor de estómago, náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, fiebre, un color amarillo en la piel, o si dejan de comer y tienen un malestar general, piden que por favor los lleven inmediatamente al hospital o a su médico, no los automediquen y los lleven al médico para ver si es eso o posiblemente pueda ser otra cosa, ¿no? Sí. Dan recomendaciones de cuidados, así a grandes rasgos, que dice que tienen que haber un lavado de manos formal y frecuente con agua y jabón, tanto antes de comer, preparar alimentos y antes de ir al baño, y a los padres, pues también cuando los manipulen al hacer el cambio de pañal, ¿no? Que cuando estornuden, cubrir la boca y la nariz, pues ya sabemos aquí con el codo, ¿no? O utilizar papel desechable y inmediatamente tirarlo a la basura, no andarlo guardando para sí. la siguiente estornudo, ¿no? No, no hay que lavar y desinfectar alimentos tales como frutas y verduras principalmente. Realizar limpieza y desinfección frecuentemente de los juguetes, objetos que puedan ser llevados a la boca de uso común para los niños, peluches y esas cosas. Y sobre todo cuando van a instancias infantiles, pues estar limpiando las superficies que usan en común los niños, ¿no? Y repetir los síntomas, que es el caso de presentar fiebre, malestar general, dolor abdominal, náusea, vómito, una coloración amarillenta en la piel, y acudir inmediatamente a la unidad de salud en caso de ver alguno de estos casos o alguno de estos síntomas que tengan los niños, llevarlos, ¿no? No automedicarlos porque pues sí se está poniendo un poco grave a los chiquitos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por el cuidado de ellos, mejor hay que llevarlos inmediatamente. Y hay que decirlo que la Secretaría de Salud se ve que sí le está preocupando el tema porque ya ha sacado varios boletines informativos en torno a este tema, ¿no? Uh-huh. Este lo sacaron el día de hoy en la mañana, anoche, ayer en la tarde habían dado una rueda de prensa donde dieron la información y la evolución de los dos casos que están dando seguimiento, aclarar que no ha aparecido ningún otro, hay sospechosos, pero hasta todavía, el momento. Todavía no hay una confirmación, entonces pues hay que extremar precauciones con los más pequeños de la casa, ¿no? Pues sí, a mí también lo que más me preocupa es, bueno, la Secretaría de Salud Jalisco, el gobierno del estado, todo lo que ha venido haciendo en estos últimos días. El problema es el tema de las instituciones educativas, porque hasta el momento, que yo sepa, no se han pronunciado al respecto o desconocen el tema. Entonces, habría también que checar esa cuestión, sobre todo en el sector en temas de guardería y preescolar, porque usted recordará que, bueno, de primaria hacia adelante, Milton, pues ya entran como hasta los 7, 8 años, si no me equivoco. 6 años, pero de todos modos hay que... Pero es la última estancia porque principalmente esta enfermedad pues ataca a los menores de 6 años hacia atrás, en el caso, bueno, de estos sospechosos, que, bueno, pues tiene una niña de 1 año y 4 meses que, bueno, pues esperemos que siga en pronta recuperación. Así es de que, pues hay que seguir exhortando, Milton, a toda la población a que se cuide y ante pues estos síntomas y ante estas cuestiones que ya lo mencionaste, pues esperemos que los padres de familia puedan reaccionar a tiempo y lo volvemos a repetir y recalcar mucho, no automedicarse, así es de que... No, ya pues, ha habido, bueno, digamos, un poquito de preocupación porque nos están, ha estado preguntando mucho la gente en torno sobre... qué es lo que hay que prevenir, ¿no? Pues ya más o menos hemos dado las recomendaciones que nos ha facilitado la Secretaría de Salud y hay que estar atentos, ¿no? A la enfermedad, a los niños, ¿no? De cómo es su comportamiento y estar limpiando, pues básicamente todo lo que ellos utilizan, ¿no? Y sobre todo lo que se puedan llevar a la boca. Sí, porque a esa edad todo. Ya ves que se llevan todo lo y que digo, encuentran. Por eso en el lo que decía yo, el tema de las guarderías, que del tema de preescolar, que usan este material didáctico y bueno, pues ahí está parte de la información. Pues ahí está, cerramos con este tema, pero todavía nos queda un segundo tema en este primer bloque. Vamos a pasar a más de la información. Vamos a tratar de refrescar un poco acerca de lo que ha sucedido con este talento zapotlense, lo que ha estado sucediendo
pues en estos temas deportivos. No, aparte también. Ah, lo deportivo, ok. Sí. Porque no hay talento en nosotros. Y recalco, no, sí tienes talento. Pues por deportivo eso, no. Pues, bueno, deportivo no, pero talento lo tienes. Si no, pues imagínate, se te dejaron ir por la yugular en la tarde. Pero bueno, pues el tema, señores, en los últimos días, a través de nuestras redes sociales, Canal 4 también, que ha estado llevando la cobertura del equipo de Mazorqueros, del equipo de casa de Zapotlán, independientemente, jugadores que provengan de otro municipio, de otro estado, pues al final de cuentas el equipo es el que representa al municipio. Imagínense, si el Guadalajara tuviera puros jugadores de la ciudad de Guadalajara, pues no la haríamos, y por sí no la armamos, ahora imagínate con eso. Pero pues bueno, así está la cuestión. Hemos dadole seguimiento en estos últimos días a jugadores que son originarios del municipio de Zapotlán y que ha habido una controversia en los últimos días conforme a lo que mucha gente ha cuestionado, puesto que han dicho que ellos no son originarios de este municipio, que son de otro lado. Y bueno, en pantalla, en unos momentos más, va a aparecer tres fotografías de tres jugadores que están militando en el fútbol profesional, tanto en la Liga MX o la Primera División Profesional, así como en la expansión. Se me fue uno, incluso ahorita que por aquí ponga Moy las imágenes, también hay otro jugador del equipo de Cancún FC de la Liga de Expansión, que es Yair, sí, es el nombre del jugador, es Yair Delgadillo, que también es el que está en estas filas. No sé, Moy, por ahí si ya tendremos las imágenes preparadas para pues podérselas mostrar a la gente, porque pues ha habido acontecimientos importantes en estos jugadores, y pues ahorita se los vamos a mostrar a todos ustedes. Ahorita por ahí le vamos a mandar también la imagen a nuestro buen amigo Moy, que como le repetimos, pues bueno, es pues otro de los jugadores que también está radicando en el fútbol profesional. Pues para dejar un poquito en contexto, la verdad creo que ha habido una falta de información quizás, o de esa difusión hacia el seguimiento con estos jugadores. Así es de que, bueno, pues ahí está la imagen que ya por ahí le compartimos a nuestro amigo Moy, para que pueda pues poner las cuatro imágenes juntas, Moy, si se puede, para ahora sí que no entretenernos mucho. Bueno, ahí está. Esa imagen que usted está viendo es de mi buen amigo. La verdad me siento muy contento que le esté yendo. Él es Alex Venegas. Él fue campeón con el equipo de Atlante, es originario de Ciudad Guzmán, y además se llevó el campeón de campeones, este campeón de campeones que les da la prioridad para poder subir a la primera división profesional, o mejor dicho, a la Liga MX. Ustedes saben que, bueno, pues el fútbol mexicano, con todo y sus normativas, pues bueno, sigue habiendo, no hay ascenso. Entonces, bueno, él es Alex Venegas, él es originario de Ciudad Guzmán. En el registro, incluso allá lo estamos viendo, vean, ahí fue cuando quedaron campeones con el equipo de Atlante. Alex Venegas, incluso tengo la fortuna de poderme tener buena comunicación con su papá, el profe Chuy Venegas. La verdad, tenía yo esa duda porque en el registro de la Federación Mexicana de Fútbol él aparece que en el lugar de nacimiento es en el estado de Colima. Efectivamente, el jugador se registra con el lugar en donde naciste, y esto obviamente es cierto. Alex Venegas nació en Colima, pero la cuestión es de que el papá de Alex, el profe Chuy, estaba trabajando, él trabajaba en Colima. Entonces, pues tenía todo, tenía seguro, tenía pues toda la cercanía. Entonces, al final de cuentas, su mamá se alivia, la mamá de Alex, pues se da luz a Alex Venegas, y nació en Colima, pero toda la vida ha radicado aquí en el municipio de Zapotlán.
Obviamente ya estamos hablando como del 2011, 2012, que fue cuando emprendió ya el vuelo y empezó a jugar ya en diferentes equipos de la tercera división profesional, segunda división, y así se estuvo manteniendo. Estuvo jugando por ahí en Tampico Madero, estuvo en Jaguares de Chiapas de la Liga Premier, cuando de alguna manera desciende, pero lo dejan, le meten esta categoría, y bueno, pues ha tenido un camino impresionante. Entonces, ahí está, él es Alex Venegas, y esa es la cuestión, que efectivamente sí es originario de Ciudad Guzmán, pero el registro, o sea, él nació en Colima, pero toda su crianza, todo su proceso, pues fue precisamente aquí, en este municipio. Bueno, vámonos con la otra imagen, Moy. Bueno, ahí ese, no me van a decir que no, nada más y nada menos estamos viendo a Raúl Rangel, jugador zapotlense, portero del equipo del Tapatío, que es el equipo filial del Club Guadalajara. Ha sido titular ya indiscutible, estuvo incluso, lo puso bien a las filas Ricardo Cadena, es originario de Ciudad Guzmán, y la verdad ha sido uno de los porteros que se ha mantenido y que ha estado, pues ahora sí que en la lupa de la Liga de Expansión. Esta imagen, si ustedes se pueden meter a la página de la Liga BBVA Expansión, incluso le hacen una de las cuestiones, un seguimiento a la Liga, poniéndolo como uno de los porteros, uno de los jugadores más destacados de esta categoría, de la Liga Premier. Actualmente, óiganlo bien, actualmente hay rumores, no se ha todavía confirmado nada, pero lo que viene siendo el portero Gudiño, uno de los porteros titulares del Guadalajara, ya no iba a renovar contrato, ya se iba a ir. Entonces, se va a quedar Jiménez, que es el otro portero que también ha tenido en las últimas ocasiones buenas actuaciones, y el segundo portero del Guadalajara sería Raúl Rangel. Así es de que ahí está este logro que estamos viendo, y pues una satisfacción enorme, porque también Raúl Rangel, portero ya registrado con el Guadalajara, y pues bueno, pues si no llega a otra contratación de algún arquero, Jiménez quedaría como portero titular, y el segundo portero, el portero suplente ya del Guadalajara, sería Raúl Rangel, que para llegar a esas estancias, él fue el que vimos una vez entrenando en el Tecnológico, ¿no? Sí, incluso tuve la fortuna de tomarme una foto con él, tú me la tomaste, y yo aseguraba que iba a llegar muy lejos. Qué bueno que esa buena relación se ha dado con el director técnico Ricardo Cadena, que por cierto, esta información de último momento, ha renovado ya el director técnico, ya no queda como suplente, ya se quedó como interino, ya no está como interino, ya es el director técnico oficial, así es de que bueno, pues, y lo ha unido a las filas. Esperemos que Ricardo Cadena en el próximo torneo tenga una excelente actuación con el equipo del Guadalajara, porque también dependerá mucho esta actuación de Raúl Rangel, y esperemos verlo muy pronto debutando en primera división. Pasamos con la siguiente información, Milton, pues nada más y nada menos, es el finalista que estamos viendo, originario de Zapotlán el Grande, como lo es Luis Chávez, a quien tuviste la oportunidad, junto con Don Mario Castillo, que en paz descanse, tuvieron la oportunidad de platicar con él, de entrevistarlo, cuando vino, pues ya, hace un poco más de un año. Año y medio aproximadamente, se le hizo un homenaje en el Club Zapotlán, porque pues él estuvo ahí en las fuerzas básicas, ¿no? También entrenando con Tigres Cemex, sí, con este señor de la birra, ¿cómo se llama? Pues no digas marcas nomás, porque bueno, no los va a cobrar el Moy. No me acuerdo cómo se llama. Quiero que los invitan. Bueno, está aquí a la vuelta que él se dedica a entrenar niños ahí en Tigres Cemex. El caso es que se ha armado la polémica en los últimos días en el caso de él, porque, bueno, el presidente municipal Alejandro Barragán tuvo una entrevista que le hacen en TUDN, a este joven, y la gente dice, no, es que es de Santa Cruz, se lo están queriendo enjaretar, ¿no? Están queriendo llevar agua al molino de Zapotlán, y la gente diciendo que es de Santa Cruz, ¿no? De Vista Hermosa, del municipio de Tamazula.
En la entrevista que se le hace en aquel momento a este joven en el Club Zapotlán, don Mario Castillo le hace precisamente esa pregunta: oye, ¿tú de dónde eres? ¿Eres un Zapotlán? Y él lo deja muy claro en la entrevista, que él es nacido en Zapotlán, pero que por cuestiones de trabajo de su papá estuvieron viviendo en Zapotlán, y que sus abuelos son de Vista Hermosa, que por eso la gente lo recuerda mucho de niño, de joven, incluso es común que venga para acá a visitar a los abuelos y pase tiempo ahí, que por eso a lo mejor la gente cree que es de Vista Hermosa o de Zapotlán, porque entrenó una temporada en las infantiles acá en con los Tigres, y después estuvo jugando acá en el Club Zapotlán, y pues como a los 10, 11 años ahí platica que se fue a Pachuca a buscar una oportunidad, porque en una visoría lo detectaron, lo identificaron y le hicieron la propuesta, y se arriesgó, y la familia pues se arriesgó también a soltarlo a esa edad, irse al Club Pachuca a estudiar y a entrenar. Perfecto. Entonces, a partir de que le empezó a ir y escalando las diferentes categorías en Pachuca, se va a Cholos de Tijuana, donde le va bien, digamos que se consolida, y ahora regresa al Club Pachuca, donde le está yendo muy bien. ¿Sí? El caso es que lo vimos ayer de titular jugando contra el Atlas. Ey, y que, por cierto, hablan muy bien los comentaristas de él. Pues déjame reclamándole por qué el Tata Martino no lo ha vuelto a llamar a la selección mexicana. Ya está en las filas, ¿eh? Está en las filas. Está en las filas ya, está convocado. Cuando lo entrevistamos en aquel momento, hace como un año y medio, había venido de estar en una concentración con la selección mexicana. Sí. Estuvo jugando. No jugó, ¿verdad? Sí. Nomás estuvo concentrado en aquel momento. No tuvo minutos con la selección, pero ya estaba en el ojo, ¿no?, del Tata Martino. Pues miren, estos son los convocados, junto con Luis Chávez, originario de aquí de Zapotlán. Lo acompaña Fernando Beltrán de Guadalajara, Uriel Antuna de Cruz Azul, Ricardo Alvarado también del Guadalajara, Edson Álvarez del Ajax, también está Córdoba de Tigres, está con Eric Gutiérrez del PSV Eindhoven, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Diego Lainez, está también Sánchez, está Orbelín Pineda, está Pizarro y está Luis Romo, de los jugadores convocados, mediocampistas, que pues enfilan esta convocatoria. Pues qué bueno, enhorabuena, digo, está bien, qué bueno que por ahí algunas personas hicieron su luchita, ¿no?, para poder hacer esta publicación, pero sí hay que ver más a fondo, porque como lo dices tú, ya había una entrevista previa, sí, y sobre todo esto no, que se le ha dado seguimiento lo a los últimos al principio, días. ¿No? La federación se basa al acta de nacimiento. Sí. Entonces, y en la federación dice que es de Ciudad Guzmán, y él ya platicó cómo está más o menos la historia, grandes rasgos. Lo pueden buscar en la entrevista, esa semana la hemos hecho circular en la página del diario El Volcán, el Face, pero en YouTube la pueden buscar, ponen en el buscador la entrevista y sale, ¿no? Y de hecho, mismo Club Pachuca en Twitter estuvo retuiteando esa entrevista, ¿no? Sí. Porque pues ahorita el muchacho la ha estado yendo muy bien, ha estado jugando muy bien, ¿no? Entonces, pues bueno, un orgullo más para el deporte zapotlense, una figura más de las que tantas que han destacado, ¿no?, en el fútbol. Y en aquel momento platicábamos con él, Mario le decía que hacía mucho que un joven zapotlense, o por lo menos de la región sur, no llegaba a la selección mexicana. Que de los últimos el Tiburón Sánchez, ¿no?, que sí, también es del Rincón. Sí. Así que, pues ya, ahí siempre ha habido un buen nivel, un buen fútbol, ¿no? Sí, en así es. Región. Y bueno, ya para irnos al corte, tenemos la última fotografía que le acabamos de mandar a nuestro buen amigo Moy, quien es Yair Delgadillo, también que ha unido las filas del fútbol mexicano. Estuvo jugando con el equipo de Cafetaleros de Chiapas, un equipo en donde, bueno, pues estuvo radicando durante algunas temporadas. Fue campeón goleador en diferentes ocasiones en la Liga Premier, liga donde quedó campeón el equipo de Mazorqueros. De ahí emigra a lo que viene siendo el Cancún FC, este equipo que actualmente recibe en, pues, vaya la redundancia, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, donde antes estaba el equipo de Atlante. Entonces, bueno, pues ahí está, son cuatro de los equipos que, bueno, han logrado algo impresionante. Son cuatro jugadores oriundos de esta ciudad, Zapotlán el Grande, y pues bueno, un campeón de torneo, un campeón de campeones en Liga de Expansión, otro jugador que está
a nada de poder rebotar de, y ser campeón con el equipo de Pachuca, de la Liga o MX. Subcampeón también, porque ya es un logro importante, seleccionado claro. Nacional. La cuestión de Yair Delgadillo, que bueno, pues bueno, terminó una temporada, no fue muy buena para el equipo de Cancún, pero que sin duda alguna va a seguir buscando y eso indiscutiblemente creo que lo va a lograr. Y el tema de Raúl Rangel, que bueno, nada más que va a estar impresionante. Tu lista está incompleta. ¿Eh? Tu lista está incompleta. ¿A quién falta todavía? No has hablado de las, no hablaste de las chicas que están en la liga femenil. Sí, también. Esas están en otras. La portera del Atlas. Sí. También, que era la suplente. La suplente, que es de aquí. Ajá. La chica que ha sido varias veces campeona con Tigres, que en realidad es de Gómez Farías, ¿no? Sí. A Elizondo. Ajá. Que también es de aquí, digo, también han destacado en el fútbol femenil, ¿no? Sí. ¿Y quién más bueno, hay en la femenil de aquí? Pues de ahí más creo que hasta nomás, de lo que yo tengo entendido hasta dos, ahorita, ¿no? Hasta ahorita ahí. Pero que bueno, también hay que destacarla, ¿no? Porque el fútbol femenil también ha, ¿sí?, ha ido levantando. Hay, y hay un muchacho que no recuerdo su nombre, es de Tamazula, que fue campeón del Sub-20 con América. Sub-20, apellida Manso, sí, o Manzano. Ajá. Que fue, acaba de ser campeón el fin de semana pasado, que es de Tamazula, el chico ¿también? De las Águilas del América. Ajá. Entonces, pues bueno, pues ahí está. Información completa y precisa y pues bueno, pues ahí está parte de estos datos interesantes. Hay que apoyar a este talento y hay que seguirlos y más, usted que sí es amante del fútbol, pues bueno, pues hay que darles este seguimiento. Nos vamos, Milton, a un corte comercial, es el primero que hacemos, pero regresamos porque tenemos ya información de carácter importante. Todavía tenemos algunos temas que tratar, pero después del corte los estaremos dando a conocer. Pausa y volvemos. Regresamos. Hablemos de frente en 4 Televisión. Un hotel en medio de la tranquilidad del campo y un parque acuático donde la familia entera disfruta de albercas acuabar, área infantil, áreas verdes, canchas y terrazas. Balneario de martes a domingo de 11:30 de la mañana a 7:30 de la tarde. Te esperamos en Hacienda Don Nicolás, en el kilómetro 2.5 de la carretera vieja Usmajac-Sayula. Aquí es fácil ser feliz. Reservaciones al 341-115-5890 y 342-1088-770. ¿Cómo proteges tu hogar de la lluvia y el calor? Con la gran venta de impermeabilizantes y aislantes térmicos. Impermeabilizantes Top, con 10, 20 y 30% de descuento, además de otros beneficios. Gran venta de impermeabilizantes y aislantes térmicos. Busca la sucursal Comex más cerca de ti. Servicio a domicilio al 41-237-77 y 41-218-24. Comex, juntos embellecemos y protegemos tu vida. La Carta de No Antecedentes Penales es una certificación de la inexistencia de antecedentes penales registrados en el archivo criminalístico. Con regularidad, se solicita esta constancia para trámites oficiales, solicitud de empleo o estudios. En Zapotlán el Grande, al interior de Presidencia Municipal, hay un módulo estatal para solicitar la Carta de Antecedentes No Penales. De lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde, con un costo de 75 pesos. La expedición del documento se realiza en el mismo momento que se solicita, por lo que su resolución es inmediata, presentando una identificación oficial. Solamente con credencial de lector vigente, en caso de que no la tengas, puedes utilizar la licencia de conducir, tu pasaporte, una cédula profesional, cartilla nacional, la matrícula consular, la visa, una credencial que anteriormente se daba del IMSS. En caso de no tener ninguna de esas, puedes tener acta de nacimiento con alguna credencial que tenga fotografía. Para obtener la constancia de no antecedentes penales para las personas que se encuentran fuera del país o del estado de Jalisco, se requiere la siguiente documentación. Muchas ocasiones tienen familiares en el extranjero con la constancia para X trámite y les damos una serie de requisitos donde pueden mandar esa documentación de poder familiar, tramitar la constancia en caso de que familia se fuera del país. Realiza tu trámite de forma rápida y eficaz. Estamos dentro de la presidencia municipal que habrá de 2:30 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Trabajamos por ti y para ti en la ciudad de todos. Somos Gobierno de Zapotlán.
Ven y conócenos hoy mismo. Gran Hotel IGC, donde estarás en contacto con la naturaleza, disfrutando de una estancia relajante y placentera y diversión para tu familia. Cuenta con 19 habitaciones con vista a la alberca. Además, tenemos temazcal, gimnasio, restaurante, cafetería, albercas con agua de manantial y estacionamiento. Un hotel para realmente descansar. Excelentemente ubicado para que disfrutes varios destinos turísticos. Nuestros servicios te harán volver una y otra vez. Haz tus reservaciones al 341-158-3476. Gran Hotel IGC. Ven a visitarnos. Vive la experiencia. Seguros de Autos Ciudad Guzmán. Al contratar un seguro para tu auto, es importante que conozcas bien cuáles son los servicios de asistencia vial con los que cuentas, ya que siempre existe la posibilidad de que se presente una situación de este tipo. En Lares Asesores, te invitamos a visitar la página en internet www.laresasesores.com para conocer las diferentes coberturas que ofrecemos y sus beneficios. O visítanos en Ciudad Guzmán, Calzada Madero y Carranza, número 474. Teléfonos 341-41-359-34 en Tamazula de Gordiano, Portal Hidalgo 49 Centro y en Guadalajara, comunícate al teléfono 3336-1523-72. Lares Asesores, más de 50 años asegurando lo que importa. Continuamos en Hablemos de Frente por 4 Televisión. Continuamos, muchísimas gracias por seguir con nosotros a través de este programa Hablemos de Frente, tres medios de comunicación es que lo conforman para este análisis, debate y bueno, pues sobre todo para la opinión pública, tanto quien encabeza 4 Televisión, en la televisión local, Enlace Zapotlán, a través de redes digitales y por supuesto a través de los ejemplares impresos, en el periódico impreso de Diario de Volcán. Recuerdo que usted nos está viendo en Facebook también, a través de 4 Zapotlán Televisión. Estamos también en YouTube como Guzmán 4 TV. Y pues la línea de contacto, línea directa WhatsApp 341-412-1823. También está el sitio web www.4televisión.tv. Pues tenemos información importante también. La semana pasada le dábamos cuenta acerca de esta cuestión de las verificaciones vehiculares, que bueno, pues iban ya a entrar en rigor, incluso pues ya se les estaba exigiendo a algunos automovilistas este tema de las verificaciones. Pues bueno, ha habido una actualización en estos últimos días y quizás en las últimas horas, Milton, puesto que luego de lo vivido y luego de, pues no sé si Alfaro, del gobernador de Jalisco, Alfaro consultó con su almohada, no sabemos exactamente bien qué fue lo que sucedió, Milton, pero parece que no va la verificación, ¿verdad? Bueno, es más, fíjate que el día de ayer en el Congreso se votó esta iniciativa que proponía el diputado del PRI, Hugo Contreras, y toda la bancada del PRI, que era posponer las multas por la verificación. Posponer. ¿Por qué? Porque decían ellos que aún todavía no estaba, pues, todos los verificentros, que nada más había 10 en todo el estado, 7 en la zona metropolitana, y bueno, los otros 3 entre al norte y Puerto Vallarta, y por ejemplo comentábamos hace 8 días que la región sur pues no había, ¿no? Según eso se está construyendo apenas, entonces sí. ¿Cómo era? Por allá, por el libramiento. Pues ahí, por un hotel que dicen que dices conocer muy bien. No, yo nunca lo conocí. Que lo conoce la pasada, pues. Bueno, sí. Y en los comerciales, 4 Televisión lo tenía, yo me acuerdo perfectamente. Yo lo veía ahí. Yo ahí lo conocí, qué casualidad. Bueno, el caso es que comentaba Hugo Contreras, precisamente, que aparte de no haber esa verificación, estábamos pasando por unas dos crisis económicas. Uno, lo que ha provocado la pandemia de COVID-19, que aún no termina y que todavía estamos viendo problemas. La inflación. En la parte económica, y aparte agregándole la parte de la inflación, entonces que era muy insensible por parte del gobierno del estado, pues meterle un golpe al bolsillo de los ciudadanos, porque una, la verificación cuesta $500, ¿no? Dos, es por dependiendo de tu número de placa cuando te tocaba, ¿no? Y si no lo hacías cuando te tocaba, pues era una pequeña multa, y entonces ya eran 550, ¿no? Se ha denunciado mucho que la página te mete
y pues no funciona, no jala, no hay citas, o te daban citas hasta junio, julio, ¿no? Y ya se te había pasado el momento que te tocaba a ti. Entonces, muchas problemáticas en torno a que la gente pues no podía estarse verificando, ¿no? Y además Hugo Contreras decía, a ver, nada más se ha verificado el 4% del padrón de automóviles que hay en todo el estado. Sí. Y tú ya vas a empezar a multar, o sea, el 96% está por la libre, ¿no? Entonces, él pedía, con apoyo de toda la bancada priista, el día de ayer hizo esa solicitud que se suspendieran. Le hizo el llamado, obviamente, al gobernador Enrique Alfaro, pero sobre todo al secretario de las SEMADEL, de que repensaran de qué se trataba esto. Cosa que Enrique Alfaro pues, ya contestó hace unas horas, donde dijo, pues bueno, pues se va a suspender un tiempo mientras se termina de construir estos centros de verificación en diferentes zonas o regiones, por lo menos regiones del estado, ¿no? Sí. Digamos que puede haber una aquí en la región sur que no tenemos. Ajá. Por ejemplo, si nosotros íbamos a Guadalajara, corríamos el riesgo que nos multaran por no tener la verificación. Sobre todo. Porque, pues, ¿cómo lo haces, no? Sí. Y te multan. O sea, y te multan, ¿no? Pues mientras traigas placas de Jalisco, pues a todo dar. Pero imagínate donde no traigas placas de Jalisco de otro estado. O de otro estado. Y eran multas de 12 mil pesos. Entonces, pues, está pesado, ¿no? Entonces, no se trata de no hacer la verificación. Se trata de posponer la multa hasta que pues, sean las condiciones, ¿no? De realizarlos. Porque tiene que ver mucho con que los vehículos no contaminen y el cuidado del medio ambiente, que ya lo hemos comentado en el noticiero que tenemos todas las mañanas en redes sociales, de que amanece el clima, el IMEC aquí en Ciudad Guzmán ha estado de malo a muy malo, sí, ¿no? Cosa que pues nos afecta ¿y la a gente? La salud y sobre todo la tercera edad, niños y gente que tenga problemas respiratorios, ¿no? Entonces, y la gente que, mira, amaneció nublado. No es nublado, no es contaminación. No es bueno, sí está nublado, pero es por el smog. El smog, ¿no? Esa capa que baja, que se ve y que debe ser preocupante para las autoridades locales, nos decía el encargado del meteorólogo hace algunas semanas, porque dice, estamos teniendo a la par de Guadalajara una contaminación, ¿no? Sí. Por el uso excesivo no solo de carros, de ladrilleras, de fábricas. Bueno, pues ¿cuáles fábricas? Casi no hay en la región. No, pero no. sí hay una contaminación fuerte. Entonces sí es importante la verificación, pero pues no ahorita, no hacer las multas ahorita. Uh-huh. Cuando no te puedes verificar aquí, pues no podemos hacerlo. No, pues no. Y no vamos a ir a pagar a Guadalajara todo. No te verificas, a ver, písale a ver si no le sale humo. Pon la cara a ver si. Recordemos que este programa de verificación, pues ya bien, ya es antiguo, ¿no? Ya. Sí, ya. ¿Tenemos el video de Hugo en donde da el mensaje? Por ahí, a ver, Moy, si tenemos el video de Hugo Contreras, el que ya le habíamos por ahí mandado, pues precisamente para la expresión que hace el diputado de la bancada del PRI, y bueno, pues para poder ya cerrar con este tema. A ver. Y que la gente escuche de viva voz el mensaje. Ok, ¿está listo el video entonces? Vamos a verlo y regresamos y lo comentamos. Hoy logramos algo muy importante aquí en el Congreso. La solidaridad y la sensibilidad de la mayoría de los diputados para aprobar el acuerdo y no se vaya a multar a los vehículos derivados del programa de verificación. Por eso, hoy le pedimos con claridad y energía al gobierno del estado y particularmente a la Secretaría de Medio Ambiente que sí se implemente el programa de verificación, pero que no se vaya a multar a los dueños de los vehículos, porque tenemos que ser solidarios con las familias jaliscienses. La pandemia, la crisis económica, la inflación y sobre todo no está la infraestructura suficiente para que ese programa opere en tiempo y forma. Vamos con todo, la fracción del PRI. ¡Vamos! Bueno, pues ahí está entonces lo que el propio diputado Hugo Contreras de la bancada del PRI comentaba, Milton, y pues bueno, pues ahí está entonces parte de esta información. Pues muy bien, pues vamos a cambiar de tema, ¿no? Sí, y estamos en tiempo locales. Y forma, sí. Pues bueno, el día de hoy dimos a conocer una información a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales, pues acerca de los temas polémicos que se siguen dando con el tema del gobierno del estado de Jalisco. Ya por acá mi compañero ya lo regañaron porque pues ya hay mucha imaginación de cosas, ¿no? Cuando pues aquí vas, Milton, ya, no puede ir a presidencia uno a gusto. ¿Por qué? porque piensan que va a ir a una cera
a prenderle fuego ahí. Ya. Oye, ¿qué estás haciendo? Pero aguanta, vengo a pagar. Vine a sacar copia, no, manches. Qué obvio, de verdad. Ya, me vieron con, no sé, bueno, con el cerillo y la gasolina en la mano, ¿no? Así como, ahora ya vamos a prendiéndole fuego aquí. Sí, no, pero bueno. Tranquilo, viejo, vengo a pagar la licencia municipal. Ah, no, esa no, no todavía yo no. Yo fui a sacar copia, sí, saludé. Y uno que, pues, saluda. Sí, pues sí. A la gente, ¿no? Y a la yugular. Y es que esa información no es. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la precisa? Ya vienes a sacar información, hija. Vengo a sacar copia. Pero bueno, el día de... hace unos días tuvimos en nuestro poder un oficio por parte del gobierno municipal de Zapotlán el Grande, en donde pues se viene este tema de las recolecciones, que son precisamente el tema de Cruz Roja, que bueno, también ya estamos en una temporada, unas colectas en donde bueno, empieza a haber este tipo de ejercicios por parte del departamento, porque Cruz Roja también no dependen tanto de un presupuesto. Entonces, con el apoyo de la ciudadanía, con el tema también de el pago del refrendo vehicular, que bueno, ya viene esa cuota. Entonces, bueno, pues de ahí, para que usted pueda recibir alguna atención médica cuando se requiera ante un accidente o algo que sea de primera emergencia. Bueno, pues este documento, este oficio, lo giró nada más y nada menos que el licenciado José de Jesús Núñez González, quien es pues el secretario general de es el coordinador general de este honorable ayuntamiento. Lo que antes era el oficial mayor. Y no lo, pues sí. Y más bien lo gira el presidente a él para que él se lo dé a conocer a los trabajadores. Ah, ok. Se ha venido dando una cuestión polémica. Incluso por ahí nos estuvimos echando un round con algunas personas y cuentas falsas que el mismo Alejandro Barragán comenta que son también los que pues atacan su gobierno, ¿no? Entonces, pues estas mismas cuentas falsas, así como la atacan, pues son cuentas falsas que también lo defienden. Entonces, ahí está este oficio, en donde, ¿qué es lo que se está refiriendo acerca de esta petición? Básicamente, cada año se hace una especie de petición al ayuntamiento para que haga una donación a la Cruz Roja y también para que den chance para hacer una especie de boteo con los trabajadores. Que eso se hace cada año y todas las administraciones... pues de algún modo apoya, ¿no? Dan diferentes cantidades en el gobierno y más lo que se junte de los trabajadores, ¿no? Lo que aquí molestó mucho a los trabajadores es que tiene que ver, uno, que le dicen que les van a descontar el 1%, ¿no? Uh-huh. O sea, directo al salario repartido en 4 quincenas. Lo que ellos dicen, a ver, ¿por qué no pasan mejor en lugar de hacer esto? Y con la opción de que si yo no quiero, meto un oficio con el riesgo de que me van a ventanear de que yo no quise. ¿Por qué no más fácil se hace como siempre? Pasen el bote y vamos cooperando lo que queramos y lo que podamos. Sí. Porque muchos dicen, a ver, a mí me vas a descontar el 1% de mi salario por una única vez, pero yo tengo un préstamo. Pero eran 4 quincenas. Sí, dividido en 4 quincenas. Ajá. O sea, el 0.25% de tu salario dividido en 4 quincenas. Y muchos dicen, pero yo tengo un préstamo, tengo esto, un descuento de esto, un descuento de aquello. Entonces, pues, ¿de cuánto me va a salir? O sea, no me van a cuadrar ya las cuentas, ¿no? Uh-huh. Y hay mucha inconformidad y es por eso que este oficio en realidad anda desde el 25 de abril circulando en las administraciones pidiendo ese apoyo y muchos no están de acuerdo, pero tampoco muchos se animan a meter el oficio de decir uh-huh. Yo no, porque sienten que los van a ventanear. Sí. Sienten que van a decir, ah, mira, todos estos dijeron que no y no quieren apoyar a la Cruz Roja. También muchos departamentos dicen que es una incongruencia porque muchos departamentos trabajan mano a mano con la Cruz Roja. Sí. Y también a ellos le están pidiendo, dice, por ejemplo, tránsito, seguridad pública, protección civil, dice, nosotros trabajamos al lado de la Cruz Roja, nosotros apoyamos a la Cruz Roja, ¿por qué nos vienen a pedir ahora de nuestro bolsillo? Cuando lo hacemos todos los días, ¿no? Trabajamos de la mano. Entonces ahí ha habido ahí un descontento y pues también una molestia, porque pues sí, no es obligatorio el dar el porcentaje, pero muchos no confían en mandar un oficio porque sienten que los van a ventanear. Y dos, algo que también nos debería de preocupar es que no confían en que la administración haga ese descuento del 1% y realmente toda esa cantidad que se junte se lo donen a la Cruz Roja. A la Cruz Roja, sí. Así dicen que, ¿y sí se lo van a dar todo? Es que esa es la gran pregunta.
O sea, ¿nos van a dar un listado de los que sí aceptaron, cuánto se juntó y cuánto le dieron a la Cruz Roja? Pero porque hay también una desconfianza hacia la misma administración local, sí, que es algo que debería de preocuparles, y es lo que nos llamó la atención y por eso armamos la nota, de que les preocupa de que su misma administración, sus mismos jefes, no les tienen confianza de que realmente vayan a entregar todo el dinero. Exacto. ¿Quién nos asegura que no se vaya a perder ahí algunas monedas en el camino? Cosa que es interesante, que es preocupante, y es lo que yo decía, bueno, neta, no confíes en tus jefes. Y luego también, pues es muy, muy tendencioso, ¿no? Digo, a mí nos dicen, no, es que sus notas son muy tendenciosas. No, a mí lo tendencioso es el hecho de que, digo, si no quieres cooperar está bien. Simplemente omite el oficio. Pero ahora, si no quieres cooperar, ¿por qué quieres mandar o por qué te hacen mandar el oficio? Sí, también lo que recordábamos con algunos trabajadores es que, por ejemplo, en el periodo de Alberto Esquer, en un año les mandó un oficio similar a los de confianza y a lo que eran directores, coordinadores y regidores. Uh-huh. A ellos sí les dijeron, va, ¿no? Y ahí sí. Pero solamente a los de confianza. A los de confianza, uh-huh, y jefes. Uh-huh. Jefes, de directores hacia arriba. Entonces, sí se juntaron, se recordó más o menos que como alrededor de un poquito más o menos de 100 mil pesos. Dicen, ahí está bien, digo, los jefes ya tienen un alto salario, ellos tienen una cierta obligación. Porque pues entraron con la administración, le deben más al presidente, porque es un jefe más directo, ganan más, y se hizo, funcionó bien, y aparte a los demás trabajadores les pasaron el botecito, ¿no? Como los, uh-huh, vemos a los de la Cruz Roja, sí, en algunas esquinas. Y entonces la gente no está en desacuerdo en no apoyar a la Cruz Roja, lo que no está en acuerdo es en el método en que el gobierno les quiere obligar. Sí. Dicen que lo sienten como una obligación, ¿no? Uh-huh. De que me van a exponer si yo digo que no. Sí. Pues bueno, pues ahí está el tema. Pues ahí está el tema. Señores, vámonos a ir a un corte comercial. Es el último que hacemos. Tenemos un bloque más con dos temas que, bueno, que vamos a comentar también en materia local. Regresando del corte, pues bueno, vamos a expresar, vamos a poner que después del niño ahogado tapan el pozo, puesto que retiran ya los espectaculares, estos anuncios publicitarios que estaban en los puentes peatonales, principalmente, bueno, en el que tenemos ahorita conocimiento, nada más es en el del CUSUR. Y pues un suceso con el tema del Departamento de Cultura, pues que desconocen también a los hijos ilustres de Zapotlán el Grande. Ahorita, regresando del corte, pues vamos a comentar más a través de este programa Hablemos de Frente, donde lo conforman tres medios de comunicación en materia televisiva, 4 Televisión, en el periódico impreso Diario El Volcán y a través de redes sociales Enlace Zapotlán. Pausa y volvemos. Regresamos a Hablemos de Frente en 4 Televisión. Vamos a la playa y en el ofertón tenemos gran variedad en trajes de baños para toda la familia. Toallas con estampados de Disney. Ponte guapo con el ofertón. Los más hermosos ropones y accesorios para bautizo. Trajes para niños y caballeros. Visita nuestro departamento de bebés y damas. Amplio surtido en ropa interior. Nos encontramos en Reforma 88 y en Zapotiltic, en el jardín frente a los taxis. El ofertón de Occidente. En Óptica San Francisco, ahora tenemos para ti Blue Vega, más delgado que el CR39, 20% más delgado que el policarbonato, certificado en ISO 9002, avalado por la Comunidad Europea y la FDA. Recubrimiento ultra fuerte y multicapa de antirreflejante, lo que hace que elimine los reflejos y da mayor resistencia a los rayones comparados con los antirreflejantes comunes. Tecnología high-tech UV 420-450 ofrece protección a la luz azul. Adquiérelos en Óptica San Francisco. Estamos en Ciudad Guzmán, Sayula, Tuxpan y Zapotiltic. Óptica San Francisco, al cuidado de tu salud visual. Si quieres disfrutar todos los días del rico pan calientito, ven a Panadería El Pana. Tenemos para ti teleras, birotes, pan de natas y pan dulce como peinetas, conchas, cuernos, empanadas, caimanes, cortadillos, panqués, corralitos, cucarachas, mantecadas y picones. Nuestros productos están elaborados con materia prima de excelente calidad. Elaboramos pan especial para tus eventos como coronas, moños y bolovanes. Estamos diariamente junto al mercado.
Mercadito Solidaridad desde las 7 de la mañana. Haz tus pedidos al 341-414-6929. Panadería El Pana. Ahorren más. En Aceros y Metales, todo lo que necesita para la construcción, Metálicos Medellín es la solución. Usted nos prefiere porque somos líderes en la región. Amplia existencia en aceros y metales para cerrajero, constructor y carrocero, con el mayor surtido, calidad y precios más bajos. Venga y compruébelo. Le atendemos en horario corrido de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Sábados, mediodía. Metálicos Medellín, Constitución 246. Teléfono 41-318-18 y 41-337-00 en Ciudad Guzmán. Metálicos Medellín. Comer en Tacos Valente ya es una tradición. Sabrosos tacos calientitos y órdenes para comer aquí o para llevar. De res, cerdo, chicharrón, lengua, hígado y frijol. Deleítate con nuestras deliciosas tortas. Servicio a domicilio de 8:30 de la mañana a 10:30 de la noche. Marcando a los teléfonos 341-410-6627 y 341-410-6629. Descansamos los miércoles. Visítanos en Matriz Primero de Mayo, número 481, en la salida a Colima, o en la sucursal más cercana de ti, en el Centro Histórico, frente a Plaza Las Fuentes, a unos pasos de Bancomer. De pasadita, en Avenida Alberto Cárdenas, frente a la agencia Toyota. ¿Dónde va toda la gente a comer Tacos Valente? Los más ricos, los más sabrosos. En LTH sabemos que necesitas energía para mantenerte en movimiento. Por eso te ofrecemos Red LTH, el servicio a domicilio para reemplazo de baterías. Red LTH te brinda seguridad y experiencia. Marca asterisco LTH desde tu celular e iremos hasta donde te encuentres. Centro de Atención y Servicios en Luis Donaldo Colosio, 1250. Teléfono 317-381-4202 en Autlán de Navarro, Jalisco. ADS y LTH, energía que no se detiene. En este 10 de mayo, mamá merece lo mejor y en Casa Ruiz de Ciudad Guzmán la festeja con grandes descuentos, 45% pagando de contado o tarjeta bancaria participante en todas las salas y línea blanca y un 40% en todos los muebles y colchones, a crédito el plazo que usted elija. Aplican restricciones. Casa Ruiz los espera en sus dos únicas direcciones de Colón 232 y Federico del Toro 170 de esta ciudad. Y ahora en nuestra nueva sucursal, Vicente Guerrero 140, en San Andrés Ixtlán. Abrimos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la sucursal de Federico del Toro, en San Andrés Ixtlán. Continuamos. En Hablemos de Frente por 4 Televisión. Continuamos recta final de este espacio de análisis, debate, mucho más a través de 4 Televisión. En su programa Hablemos de Frente, recuerden lo que nos están viendo a través también de redes sociales como 4 Zapotlán Televisión, en el Facebook y bueno, pues en YouTube Guzmán 4 TV. Y recuerden recordarles que está también la línea directa, que es el 341-412-1823. Ahora ya entiendo por qué no se ha comunicado tu fan de Sapo, pues ahorita está no la había, mera vena ya. Ah, de veras, sí. No habías dado el teléfono. ¿Cómo no? Los de ahorita a medio ¿sí? programa, sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, está ocupado. Yo creo que más tarde a lo mejor te llama o el día de mañana ya deja su mensaje. Usted es envidioso, ¿verdad? No, porque nadie te habla. No, ¿cómo no? Me lo mandan por privado, pero no lo ventilo tanto. Tu papá. No sé si me esté viendo o no, pero pues igual le mando un saludo. Ni él me ve. Bueno, señores, tenemos más de la información. Vámonos a ir a temas pues culturales, Milton. Ahora en temas que le han competido también a la ciudadanía, puesto que los Hijos Ilustres de Zapotlán han sido una pieza fundamental para esto que viene siendo el reconocimiento, el registro, el historial que tiene nuestra ciudad, nuestro municipio. Y qué bueno, o sea, los homenajes en vida, en post, siempre van a ser importantes, siempre va a ser algo que se reconozca.
Pero cuando te equivocas de homenajeado, definitivamente estamos mal. Estamos mal. No sé si sea una representación de lo que somos o no sé, digo, yo no me catalogo de esa manera, pero pues bueno. Milton, ¿tienes por ahí el dato preciso? Pues que nos pases las fotos, ¿no? Para ir explicando poco a poco. Fíjate que el pasado 20 de mayo se cumplió el aniversario de un hijo ilustre, el sacerdote Francisco Arias y Cárdenas, ¿no? Que sí. Fue un benefactor en Zapotlán. Una de sus grandes contribuciones, pues podemos ver la escuela Mercedes Madrigal, que antes no era escuela, pues era un convento de monjas. Él ayudó a construirlo, el hospital y el templo de San Vicente, pues también él ayudó a construirlo. Él apoyó mucho para la construcción de la catedral, porque déjame decirte, Daniel, que él llegó a altos vuelos en la clase, ¿cómo decirlo?, la clase política de la iglesia. Pues él llegó a puestos bastante altos, entonces ayudó mucho y se apoyó mucho en Silviano Carrillo aquí en Zapotlán. De hecho, era como una especie de representante de él, de Silviano Carrillo, y muy amigo, y fue su mentor, ¿no? Entonces, ese día que estamos viendo la foto, se estaba celebrando el 102 aniversario del natalicio de don Francisco Arias de Cárdenas, y pueden ver que hay una fotografía, en el caballete. Uh-huh. En el caballete, donde lamentablemente la foto es de otro sacerdote y científico, José María Arriola. Y ahorita ya nos acaban de poner las dos fotos, don Francisco Arias y Cárdenas. Que era el homenajeado y que debía estar en el caballete. Homenajeado, y pusieron José María Arriola. Alguien decía en redes sociales, pues es que los dos están viejitos, sacerdotes, se parecen. Pues no, digo, repercute más en este asunto porque pues es cultura, se supone que tienen que saber. Luego, Comunicación Social hizo invitaciones para el evento, sí, con la foto correcta. Con don Francisco Arias y Cárdenas. Exactamente. Venía. Entonces, a la hora del homenaje, ponen la foto equivocada, y sí ha causado mucho ruido en la comunidad cultural, porque pues es que no puede ser posible que gente que se dedica a la cultura, que encabeza un departamento que está siendo muy bien respaldado por el presidente, porque hay que decir que Alejandro hasta eso va casi prácticamente todos los eventos culturales, cosa que normalmente no se veía en un presidente. Él está apostando y sabemos que en lo personal le gusta, entonces pues no puedes cometer ese tipo de pifias, ¿no? Y más porque pues tristemente está ahí exactamente. Mira, así debería haber sido la foto, mira, pero lamentablemente no. En el caso así, de José María Arriola, pues lamentablemente sale la foto y está él a un lado, ¿no? Entonces, pues lo estás quemando a él cuando él no es su culpa. Pero que Alejandro no sabía, Dios mío. Yo creo que sí, porque Alejandro promueve mucho la obra de José María Arriola. Sí, sí debió haberse dado cuenta en ese momento. Pero pues, sí. Pero pues si ya estaba ahí, pues. Bueno, es que también ya, otra de las cuestiones también es, había alumnos de primaria. Exactamente, había alumnos de dos escuelas, entre ellas Silviano Carrillo. Entonces vemos ahí al presidente junto a la foto, del otro lado vemos al encargado de cultura, a la regidora de cultura y a la regidora Tania, que fue la que dio el mensaje, ¿no? Y entonces, que también a través de sus redes sociales, válgame Dios. Bueno, ella promovió el evento y pues compartió su mensaje y pues las fotografías que tomó el gobierno municipal. Pero sí fue una pifia que le han estado cobrando en grande al área de cultura, porque pues no, de por sí la gente no le gusta mucho estos temas, pues si menos si te estás equivocando o estás dando manera, mala información. Ahora, muchos comentábamos, y el Consejo de Cultura, tienes una vocalía de literatura donde tienes a dos gentes que le saben muy bien y uno de ellos estaba ahí. Y no se dio cuenta tampoco. No se dio cuenta, o ya no quiso. A mí me comentaron ya después que sí se armó una discusión con las fotografías y la invitación, que se dieron cuenta que obviamente no coincidían, pero no atinaron a saber quién se había equivocado, ¿no? Cultura le echaba la culpa a Comunicación, que decían, tú te equivocaste, cuando Comunicación Social estaba en lo correcto. Sí. Luego tienes un archivo. ¿Comunicación Social de qué? ¿Del Ayuntamiento? Del Ayuntamiento. Ah, pues milagro que hace algo. Tienes un archivo municipal, tienes un cronista, tienes una vocalía de literatura, tienes mucha gente que te pueda asesorar en esas fotos, con esos temas, ¿no? Recordemos que en Casa de la Cultura hay una galería fotográfica como esa, enmarcado con muchos de los hijos de Lucer, no sí, todos, pero muchos de ellos, ¿no? Entonces, pues sí, valdría la pena comentarles. Y bueno, siguiendo con temas culturales, hay que decir que está la Feria del Libro,
por 35 años, realizándose en el mes de mayo, aquí en Zapotlán el Grande, en los portales de Ciudad Guzmán. Pues ya es una tradición, algo que la gente espera, pero tristemente vemos que cada vez son menos los libreros que están participando. Uh-huh. En esta ocasión son 5 o 6 los que están participando, casi en la esquina del portal de Presidencia y a un costado del portal donde era la casa de Consolito Velázquez, donde nació. También ahí hay otros 2 libreros y ya. Y la gente sí ha estado comentando que, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué si antes se llenaban 2 portales, había actividades culturales todos los días, presentaciones de libros, conferencias, música, bailable? ¿Por qué ya no? Después de lo, obviamente en pandemia, pues no se hizo nada, pero ya cada vez cada administración va siendo menos. Uh-huh. Y ha habido críticas. El lunes pasado se hizo la inauguración en la mañana. Pues, el evento estuvo más o menos bien, sin mucho que reclamar. Pero yo les decía al de cultura, oye, ¿y cuándo termina? Y dice, los primeros de junio. Ah. Y yo me quedo así. Bueno, ya, pues a la hora de hacer la nota fue, bueno, ¿qué día termina? Ocupo ponerle la nota. Entonces me metí a la página de Cultura Zapotlán y pues ahí vi la nota anterior. De ahí salió la nota anterior. Nunca encontré el cartel y de hecho el cartel promocionando la Feria del Libro se dio a conocer hasta apenas el miércoles en la noche, con las actividades ya cuando la habían inaugurado. Ya cuando la habían inaugurado. La Feria del Libro termina el 4 de junio, o sea, de este domingo en 8, prácticamente a media feria sacan el cartel, el programa. El lunes en la noche estaban haciendo todavía el programa, todavía agregando y quitando actividades, hablando por teléfono a ver quién hace alguna actividad cultural. Y uno se pregunta, a ver, ¿no se pusieron de acuerdo? O sea, se sabe de antemano que cada mayo se realiza esta feria, ¿cómo no te alcanzas a organizar? Y tienes conocimiento, por eso hay una entrega-recepción. Sí, y aparte, no, deja de eso. Los que están ahorita encargados de cultura no acaban de entrar en octubre. No. Subieron de puesto en octubre, pero están desde la administración pasada y la antepasada. O sea, no son nuevos, ya están ahí. Entonces los librados decían, bueno, ¿qué está pasando? Hicieron un festival de libro, el famoso Feliz, un fin de semana, a principios de mayo, en la Escuela de la Música. Se hizo todo el día actividades, viernes, sábado y domingo. Vinieron gente más o menos de renombre, de Guadalajara, de Colima, gente de aquí de Guzmán, presentaciones, bailables. O sea, la actividad estuvo a grandes rasgos bien. La gran crítica ahí, ese festival es uno, lo metieron a encerrar. Las actividades culturales, y más cuando tienen que ver el libro, no las puedes encerrar porque de por sí la gente pues no suele ir, aunque le hagan mucha difusión. ¿Y todavía encerrándolas? Encerrándolas, pues menos. Necesitan ser al aire libre. La pregunta de muchos es, ¿por qué hacen la Feria del Libro en los portales? Porque es la forma en que la gente puede tener acceso a los libros. Muchos critican en algún momento, es que se ve muy feo, ¿no? Se ve muy feo. A ver, vayamos a Guadalajara. En Guadalajara, a finales de abril y principios de mayo, se realizó la tradicional Feria Municipal del Libro, la cual se realiza en los portales en el centro de Guadalajara, ¿eh? Ajá. Con toldos, mesitas, y así como lo vemos aquí, más o menos así se realiza, y en medio de los libreros hay todos los días actividades. En Manzanillo acaba de terminar la Feria del Libro y se hace igual en el centro de Manzanillo, con ahí en el jardín todos los libreros con sus toldos, y al centro una especie de escenario donde hay presentaciones, donde fue gente de Ciudad Guzmán, como Jesús Quesada, que presentamos la semana pasada, nos hicieron una entrevista con ese joven que acaba de publicar un libro de ensayo, que se lo publicó la Secretaría de Cultura. Fueron gente de México, como el escritor y filósofo Oscar de la Borboya, que estuvo ahí. Entonces, Zapotlán debería, con toda la tradición cultural y literaria que tiene, aspirar a hacer una Feria del Libro ya más grande. Porque hace 10 años comentábamos con algunas personas, se realizaba una Feria del Libro más grande. Eran los 2 portales llenos y actividades diarias en el jardín. Y funcionaba, la gente se acercaba ahí al pequeño escenario que se hacía, más lo que se quedaba alrededor en las bancas, porque gracias al sonido pues se escuchaba ahí a gran distancia. Entonces mucha gente no se acercaba al escenario, pero sí estaba sentada en los alrededores, sí, que es ahí en la fuente frente a Presidencia. Entonces toda esa área se llenaba escuchando con presentaciones de libros, charlas, y aquí era un doble actividad, porque por ejemplo aquí se publica mucho libro, hay mucha gente que publica libros cada año en Ciudad Guzmán.
ya sea de su propia hechura o algunas editoriales. Entonces, ¿qué se hacía? Se presentaba a ese autor local, se acercaba al librero que estaba vendiendo los libros de ese autor, entonces era una doble ganancia porque le dabas a conocer a alguien que estaba destacando en este ámbito literario y a la vez le ayudabas a vender los libros, ¿no? Que esa es la finalidad de la Feria de Libros, son dos: promover la lectura, promover sus autores locales y regionales y lograrlo, y así ganar, ¿no? No es tan, y así también el municipio puede levantarse el cuello. Acabamos de ver el Festival Rulfiano hace unos días que acaba de terminar en Sayula, igual, en el centro se realiza la expoventa de libros y un escenario al centro donde hacen actividades culturales, ¿no? Perfecto, bueno, pues ahí está, entonces parte de esta información y pues más atención, Milton, eso, porque... Pues sí, más atención mucho... y sobre todo, pues preguntar, porque hay mucha gente que sabe, tenemos carreras especializadas como la carrera de letras en el CUSUR, incluso la carrera de periodismo también en el mismo CUSUR, y pues esos detalles no lo dejan pasar. De ahí salimos, Milton. De ahí, ¿sí? Sí, pues bueno, está bien. Corridos, bueno, pero salimos. Bueno, pues sí, pero bueno. Señores, ya por último, para ya cerrar con este programa, pues ya como lo que les daba cuenta en el antes de irnos al corte, pues bueno, pues se registró un suceso ahí en el puente peatonal, esto en el puente peatonal del CUSUR. Pues recordemos que viernes 20 de mayo, una persona del sexo masculino, accidentalmente, al estar intentando cambiar o poner una lona de estas lonas publicitarias, pues lamentablemente recibió una descarga eléctrica en donde pues lamentablemente perdió la vida. A través de las redes sociales, pues más tarde el presidente municipal Alejandro Barragán expresó y lamentó el suceso y dio una orden inmediata para que estos espectaculares se retiraran, porque pues el tema es de que primero que nada la persona o la empresa que se dedicaba a esta, pues ahora sí que el espacio publicitario donde hacía la renta para poner estas lonas, pues no contaba con una licencia municipal, y por lo tanto, pues bueno, sería retirado y clausurado de manera inmediata. El empresario también no tiene y nunca ha tenido ningún contrato de concesión o renta de la infraestructura, por lo que se requerirá que entregue los puentes de inmediato. En el punto número 3 expresaba que los anuncios espectaculares que obstruyen la visibilidad al interior de los puentes, poniendo en riesgo a los usuarios, serán retirados inmediatamente por ser ilegal esta práctica. Y el 4, pues se iba a diseñar un programa de mantenimiento e iluminación para que los puentes de esta ciudad sean seguros y den buen aspecto. Y por último, pues una vez que el gobierno municipal tenga el control de los inmuebles, que bueno, ya tomó posesión, se analizará si se asignará o no a un particular en el futuro. Y bueno, pues ahí estamos viendo la imagen, Milton. De hecho, íbamos rumbo a Sayula cuando vimos que estaban retirando estos espectaculares. Y también, si te pones a ver pues como lo decía mucha gente, el elefante blanco, ve la infraestructura. Digo, a lo mejor la infraestructura está en buenas condiciones, pero el tema de pintura, el tema de lo que viene siendo como tal mantenimiento, el acero, pues ve, está muy descuidado. Yo me he preguntado, no te dabas cuenta porque pues la lona no hacía la luchita por tapar. Yo me he preguntado eso. ¿Cómo le hacen para grafitear ahí? Oye, buena pregunta. A ver, Moy, como que le haces un como que le quitas. Digo, el porque pues, ya está medio. Ve nomás. Oye, de veras, qué buena pregunta, Pues algún vale. Pues mira. Qué bueno que los quitaron, ya era una petición popular desde hace muchos años porque se ha visto mucha problemática, desde denuncias de acoso, de gente teniendo relaciones ahí, tomando... No había iluminación en la noche. La inseguridad por la iluminación en la noche o en la mañana porque estás enfrente de un centro de estudios, pero es el camino para ir a otro centro de estudios, como es el CBETIS o el bachillerato, ¿no? Incluso la preparatoria, a lo mejor para algunas personas. Entonces, sí era muy inseguro pasar por ahí porque estaba oscuro, entonces sí estaba cierto temor. Igual acá en Alberto
Cárdenas. Cárdenas. Que no sé si está, ahí se ha retirado o no, habría que darnos una vuelta para poder está ver. Está muy cerca de una secundaria, entonces también había esa problemática de que mucha gente no quería pasar porque habían denunciado en algún momento robos, intentos de violaciones, acoso y cosas por el estilo. Qué bueno que ya se quitaron, se quedaron los de mero arriba. Que esos sí. El presidente comentaba que no tenían un permiso. Estuvimos preguntando y nos dieron una explicación de cómo funcionaban estos letreros en administraciones pasadas, que era una especie de concesión que tenía el DIF. Ajá. Que, o sea, no era de reglamentos, era del DIF. Entonces, el pago de renta que hacían por poner anuncios era un pago al ingreso directo del DIF. Sí. Pero como el DIF se supone que legalmente no puede tener ese tipo de espacios, no había un contrato tal cual, sino era de palabra. Y el DIF lo utilizaba para las cuestiones que competen renta, al DIF. Sí, al DIF, sí, pues. Y era una entrada económica, porque recordemos que de ahí el DIF, de lo que pueda tener acceso, pues dar el apoyo a la gente, ¿no? Más aparte de lo que le pueda dar el gobierno municipal y el gobierno del Estado con sus presupuestos. Entonces, sí es un dinero que a lo mejor ya no le va a entrar del todo al DIF. Y si ven la necesidad, pudiera hacerse. Había habido una propuesta la administración pasada del entonces regidor Chepe Romero, donde decía que quitarlos tal cual como los acaban de quitar y dejarlos de arriba y ponerlos a lo mejor algunos más abajo para que no se perdiera la visibilidad de los transeúntes. ¿Qué cual fue rechazada? La cual fue rechazada por la administración pasada, la propuesta, ¿sí? ¿No? Entonces, pues bueno, ya se quitaron. Alejandro dice que posiblemente se pueda retomar esa propuesta o alguna otra. Y bueno, sería bueno, si es un ingreso para el DIF que le sirve y que tanto lo necesita porque apoya mucho, pues adelante, ¿no? Pues sí. La gente no está peleada con que no haya espectaculares. Lo que está peleada es que no tape la visibilidad y que no haya un riesgo. Sí. Porque esto fue, pues habría que, no, los cables de alta tensión no estaban tan separados de la tele. No. Pero muy bien. Pero bueno, pues señores, hemos llegado al final de este espacio a través de Hablemos de Frente, este programa de análisis, debate, opinión pública y demás. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado una emisión más a través de Cuatro Televisión, a través de las redes sociales, tanto del mismo canal como de Diario El Volcán y Enlace Zapotlán. La próxima semana, por ahí despuesito de las 9 de la noche, pues bueno, tendremos más temas que comentarles a todos ustedes, lo que se vaya generando durante la semana. Y bueno, pues acontecimientos más importantes los vamos a estar dando a conocer a través de este espacio. Recuerden lo que en Enlace Zapotlán está en todas las plataformas digitales y redes sociales para que también ahí lo sigan. Canal 4 también, YouTube, Facebook y a través de la aplicación de la aplicación de Canal 4. Está el sitio web www.4televisión.tv y a través de Google Play también ahí pues usted puede descargar la aplicación para que a través de su Smart TV pueda ver esta sintonía. No me retiro sin antes agradecerle a mi compañero y amigo Milton Iván de Diario El Volcán. Milton, ¿algo más? Pues bueno, nos vemos toda la semana en el periódico impreso Diario El Volcán, en tiendas de conveniencia como kioscos, en puestos de revistas, en el noticiero que tenemos todos los días en redes sociales de 7:30 a 8:30 de la mañana en Enlace Zapotlán, Diario El Volcán y en YouTube también. Y pues bueno, no le cambien porque sigue el maestro Nevares ahorita, que tiene información también muy interesante y sobre todo hablando de zapotlenses destacados, pues nos va a presentar un caso de éxito de un joven estudiante, ¿no? Perfecto, entonces no se despeguen, nada más terminamos este programa, nos vamos a ir a unos cortes comerciales, pero ya regresando viene el profesor Nevares para presentarles más. Nomás se va a cambiar la escenografía. Ándale, pues. Por nuestra parte es todo, mi nombre es Daniel García y el próximo viernes nos vemos a través de esta emisión. Gracias y gracias a todos ustedes y muchísimas felicidades a todos por seguir esta sintonía. Mi nombre es Daniel García y nos vemos hasta la próxima. Regresamos a Hablemos de Frente en 4 Televisión. Logistic Express del Sur, una empresa 100% zapotlense con 26 años de experiencia en mensajería y paquetería. Envía tu paquetería con nosotros. Es rápido, sencillo y barato. Visítanos en nuestras oficinas de Ignacio Comonfort, número 287, Colonia Molino Viejo, frente a Microondas. En Logistic Express del Sur, facilitamos tu día. Ahora ya puedes enviar tus paquetes sin salir de tu domicilio. Llámanos y pasamos por tu envío al 341-410-6511. O mándanos un WhatsApp al 341-151-1386 y de inmediato pasamos por él. Porque para nosotros las barreras no existen.
Logistic Express del Sur. Ahora con tu plan Previsor Santuario, recibe un servicio de calidad en nuestras nuevas capillas, Recinto Américas. Plan 100% transferible, costo congelado, aportaciones fijas, servicio integral, incineración incluida, las mejores instalaciones de la región. Comunícate y uno de nuestros colaboradores te asesorarán para que decidas por el plan que se adecúe a tu gusto y presupuesto. Federico del Toro 232, teléfono 30510, Recinto Américas, del Santuario Casa Funeral. Una flor